Algo importante, porque digamos, el tema del agua no se puede tratar solamente como un problema de un pueblo o de una ciudad, sino que es un problema de cuencas, es decir, a dónde va el curso natural de las aguas. Esa es la manera de tratar el problema. Cada vez que se quiere fragmentar las soluciones y sacarla de un campo, mandarla al otro, sacarla de un barrio a otro, de un pueblo a otro, generamos un problema. El agua tiene su derivación hídrica natural, que son las cuencas. Entonces, hay una ley de la década de los 50, 60 en Santa Fe que crea la figura del comité de cuenca, que no está muy difundida en la práctica, pero que es muy importante. El único comité de cuenca que está construido en el departamento es hasta ahora el comité de cuenca de la Laguna La Picasa, aquí en la zona sur, que ha servido para poder hacer obras y tratar de derivar agua conducida como corresponde, con estudios y con niveles, hacia la alternativa norte, que pasa por aquí, y la alternativa sur, que la debe construir la nación, no, aún la presidenta no lo construyó, que es hacia el sur y de ahí a Buenos Aires. Ahora el gobernador de la provincia ha tomado un pedido que hemos hecho como comunas, municipios de la región, y ha aprobado el Comité de Cuenca de las Encadenadas. ¿Qué es un Comité de Cuenca? Es la posibilidad de reunir a todas las localidades que están afectadas en una cuenca. ¿Y qué es la cuenca? Es el lugar por donde el agua que llueve sigue el curso natural, es decir, es el curso hidrográfico que tiene una región, que no es coincidente con los límites de un pueblo o de una ciudad, pero que es lo que hay que, es como debe tratarse la cuestión hidrográfica. La cuenca del Comité de Cuenca de las Encadenadas es la zona donde estábamos justamente en Venado Tuerto, abarca 11 localidades. Y que es justamente la que genera muchos problemas. Es decir, y esta figura del Comité de Cuenca lo que permite es poder articular. Lo forman productores, tres por cada localidad, gobiernos comunales y la provincia. Y la provincia se compromete a enviar equipos y combustible de manera regular. O sea que es el propio comité el que va viendo cómo es el problema, donde las soluciones se consensúan, donde evidentemente no es que cada presidente comunal está preocupado por lo que pasa en su pueblo, sino que hay un trabajo en conjunto como debe ser. Entonces, este comité de cuenca, que de las encadenadas abarca toda esta zona, es decir, que todo lo que llueve en San Eduardo, en parte de Magiolo, en Venado Tuerto, en parte de Murphy, en parte de Carmen, en Chapuy, empieza el agua a derivar, a correr por lagunas que son encadenadas, justamente ahí viene el nombre, Laguna de las Encadenadas, pero que esa derivación es muy lenta, porque no hay un canal que pase por acá, un río, ni tampoco un desnivel. Va moviéndose desde el norte del departamento al sur, pasando por Villa Cañas, pasando por María Teresa, por Teodolina, y después el problema no se acaba en Santa Fe, el problema sigue en Provincia de Buenos Aires. Y estas aguas de las Encadenadas va hasta lo que es la cuenca del Salado en Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Salado termina en la bahía de San Borombón, en el Atlántico. O sea que son 500 kilómetros de distancia, con una pendiente de 170 metros, no es 130 metros, depende de las áreas, no es mucho lo que ocurre, pero es la manera en que el agua, en que llueve en Venado Tuerto, en San Eduardo, parte de Magiolo, en Carmen, en Chapuy, por dónde se comporta. Si todos los productores, si todos los gobiernos locales de estas 11 localidades ordenamos la cuestión hídrica, nos ponemos de acuerdo de qué manera a las obras que hay que priorizar, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que hay que controlar, si logramos esto, podemos, me parece, solucionar muchos problemas.